salud más cercano. Ahí también podemos ver que hasta el lugar ha llegado la aseguradora del vehículo para poder realizar también los trabajos correspondientes. Ahí vemos a la grúa que va a retirar este bus, ¿no? Que está pues dificultando el tránsito de los otros vehículos que pasan por esta parte. Esto se encuentra a 100 metros nada más del peaje. Estamos en Prialé. En el lugar todavía podemos ver a lo largo de la pista restos de vidrio que habría quedado. Y también la parte delantera de este bus más conocido como Lorito. Aquí todavía se encuentran algunos restos de este vehículo. De esta forma ha quedado prácticamente el bus. Aquí estamos observando en pantalla, en imágenes, una vez más, lamentable accidente que ocurre a lo largo de esta carretera en Prialé. Así que a todas las personas que están transitando por esta parte, les recomendamos tomar las precauciones para poder evitar, ¿no?, este congestionamiento vehicular que existe aquí en Prialé. Ahí vemos, está ahí el bus conocido, bueno, como Lorito, ¿no? Esto está con dirección a Lima. Ahí vemos el tránsito que ha generado. Hay un montón de buses que están pasando por la zona. Prácticamente toda la parte delantera del vehículo ha quedado hecho trizas. Vemos la parte donde se encontraría pues la luna del vehículo, no queda absolutamente nada. La parte de arriba también, todo ha sido destruida. Incluso el ingreso de este vehículo por donde pues las personas, ¿no? Ahí vemos que ya el bus va a ser retirado, ¿no?, por la grúa que ha llegado hasta este punto, para así evitar que se dé congestionamiento. Así es, más adelante también podemos apreciar, vamos a tratar de movilizarnos, un auto que también habría sido, habría sufrido este triple choque. Ahí vemos por delante a las personas, ¿no?, dueños quizás de este vehículo, que se encuentran todavía aquí revisando, ¿no?, el vehículo, para que así puedan quizás ellos también retirarse y puedan ser trasladados también a un centro de salud más cercano para poder hacer las revisiones correspondientes y también quizás a una dependencia policial. Ahí vemos que está este bus, ya este bus está siendo retirado por la grúa. Ahí vemos en imágenes que están ya agilizando el tránsito aquí en Ramiro Prialé. Este es el camión de la empresa Ambipar, que también habría sufrido este lamentable accidente. Por ahí ya vemos a la aseguradora que ha venido también a realizar los trabajos correspondientes. Acá estamos observando el vehículo menor, bueno, que también habría sufrido este aparatoso accidente. Por la parte delantera ha quedado así el auto, que pues también habría sido lamentable partícipe de este triple choque. Todo esto ha sucedido en la carretera de Ramiro Prialé con dirección a Lima. Ahí vemos que ya se viene liberando el tránsito aquí en la zona. Así que invitamos a todas las personas que van a pasar por este punto, tomar las precauciones correspondientes para así evitar, ¿no?, el congestionamiento vehicular que se está generando producto de este lamentable accidente. Así que estamos aquí informando en vivo y en directo para Siscom TV.
Así que todos nuestros seguidores estamos aquí para poder también leer sus comentarios de accidentes que de repente vienen ocurriendo también a lo largo de esta carretera, ¿no? Tan conocida y tan transitada por todos, que nos ayuda quizás a poder llegar a nuestro centro de estudios o de trabajos más rápido. Así que estamos aquí en la Ramiro Preale, informando en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Siscom TV. Este accidente habría ocurrido aproximadamente a las 6 de la mañana. Según nos indican, no habría ninguna persona, el deceso de ninguna persona, más que los heridos que han sido llevados a un centro de salud más cercano. Ahí vemos que el tránsito se está liberando. Estamos cerca. Este accidente ocurrió cerca al peaje. Ahí vemos todo el tránsito ya se viene realizando. Bueno, se viene dando de manera normal. Así que se está liberando. Todas las personas que pasan o van a pasar por este punto cerca al peaje de la Ramiro Priale. Estamos aquí, este accidente, el vehículo ya ha sido retirado y ya se está liberando el congestionamiento que había, ¿no? Desde tempranas horas de la mañana, producto de este lamentable accidente que ocurrió aproximadamente entre las 6 de la mañana, entre un bus, fue un triple choque, entre un bus de conocido como Lorito. Ahí vemos que ha sido llevado adelante. El bus se encuentra allá. Está también a la espera, ¿no? Quizás de la aseguradora que ha llegado hasta este punto también para poder realizar las diligencias, así como la Policía Nacional, que también está resguardando la zona, ¿no? Para evitar que se siga realizando más congestionamiento vehicular aquí en este punto. Bueno, hasta el momento el chofer del vehículo El Lorito no se encuentra en el lugar. Lo que nos dicen algunos es de que habrían sido ya llevados a alguna dependencia o en todo caso algún centro de salud más cercano, puesto que también se habría llevado también la peor parte de este accidente, ya que toda la parte delantera del bus, más conocido como Lorito, ha sido prácticamente destrozado.